Muchos lo abuchean, otros lo aclaman, lo que sí es verdad es que en cada presentación Luis Miguel lo da el 100 para no decepcionar a sus fans por sus interpretaciones. Coño, Miki, cantó borracho, no lo sabemos, sin embargo, en la gira que el cantante presentó en el Auditorio Nacional durante los 19 conciertos programados a partir de octubre y hasta el 10 de diciembre existieron quejas hacia el intérprete de No culpes a la noche. Luis Miguel desafinó las primeras cuatro canciones, luego ya no. Ya bájenle con sus quejas. Con respecto a lo de si estaba borracho, mi respuesta sería probablemente sí, pero eso no impidió que cantara bien tres cuartos del concierto. Imagínate que eres Luis Miguel, tienes que dar un concierto frente a miles de personas que te adoran y se te ocurre subirte al escenario hasta el perro culo de borracho. Ve también, Benny Ibarra supera crisis matrimonial por supuesta infidelidad. Son algunos de los comentarios de usuarios en Twitter que describieron el concierto como una decepción del Sol de México. Y es que en los videos de conciertos se puede apreciar cómo entra atrasado en las canciones, se escucha desafinado o incluso la mitad de la canción comparte el micrófono con los fans. Pero, para que no digas que somos negativos, te dejamos a tu criterio las siguientes pruebas. Además, en su último concierto, Luis Miguel llegó una hora y 25 minutos tarde, por lo que muchos decidieron retirarse del recinto. Por lo que después de este show, muchos pidieron su reembolso. Las entradas para los conciertos de Luis Miguel se cotizaban desde los 290 pesos, $15.50, hasta los 4.990 pesos, $267.10, precisó la administración del recinto, que tienen capacidad para 10.000 espectadores.